Sean bienvenidos al cuarto capítulo de la tercera temporada de George a la Carta. Hoy tenemos tres comensales de lo mejor, como siempre. La primera, una maestra de la actuación. Una actriz que ha abordado toda su vida cada personaje con pasión, con mística. Y ha llenado la televisión de sabiduría, la televisión, el teatro, el cine. Ella es Flor Núñez. Te voy a arrancar pellejito a pellejito. Para que tú aprendas a no desafiar a Pastora Lara Portillo. La segunda es una actriz espectacular que ha hecho las novelas rosas, las novelas pasionales, esas novelas que han quedado en nuestra retina cultural pop de Venezuela y Latinoamérica. Con ustedes, Rosalinda Serfati. Y te advierto una cosa, José Manuel es mi marido y esta es mi casa. Y por último, el líder vocalista de Los Amigos Invisibles, banda que nos ha acompañado por más de 20 años en la radio, en nuestra rumba, en nuestros amaneceres, el señor Julio Briseño. Bueno, esto es música con actuación y con locura. Te podrás imaginar lo que va a pasar, así que siéntate y disfruta. Bueno, vamos a hacer primero un brindis para arrancar así, ¿verdad? Oh, Rosalinda me dijo que ella no estaba tomando porque luego me dijo, me mareo. Pero ya puedo porque me comí un tequeño. Ah, okay, así que, bueno. Muy bien. Bueno, vamos, esto es una cena. Maravilloso. Es una cena con trago, con, bueno, con refresco, lo que quieran tomar. Pero es una cena, básicamente, y mientras comemos, echamos cuento. Y le quiero dar la bienvenida porque esta gente tiene rato, ya perdieron el brazo. Tienen un brazo dormido. Oh, Cristel, que nos va a echar el cuento hoy de lo que nos van a mandar bocajados para comer. Oh, gracias. Acá está la entrada. Cristel es la mujer que tiene el corte de pelo y el color de pelo más fascinante de toda Florida entera. Tú eres la envidia de Nueva York. Sí, claro. Una chica toda nueva. La semana un color nuevo. Muy bien, eso, así esa es la idea. Mi amor, cuéntanos qué es. Esto es parte del menú nuevo. Sí, esta es parte del menú nuevo. Esta vez le hicimos un especial, que son unos tacos de pescado blanco coronados en salsa criolla y una crema cevichada. Espero que les guste. Ay, muchas gracias. Oh, qué bien. Amor. Gracias, mi vida. Gracias, qué sabroso, gracias. Qué rico. Vamos. Mira, yo quería empezar esta conversación relajada, porque no quiero que se ponga nadie tenso. ¿Cómo ustedes ven el tema del dólar? No, mentira. relajado, dijiste. No, como estoy con dos actrices y un músico y cantante, quiero empezar a hablar primero con el tema de la televisión. Ok. Ustedes vivieron una televisión de oro. Sí, maravillosa. Afortunadamente. Una televisión donde se producían muchas cosas. Donde y cosas muy buenas, además. De muy buena factura. De alta calidad, sí. Pero sí. Hoy, por ejemplo, en la distancia de la... del país y viviendo en una ciudad como Miami, que no se está produciendo mucha cosa, no por nada malo, sino porque, bueno, la televisión ha mutado, ha cambiado. Cierto, sí. Y el público también ha mirado a otros lugares, ¿no? ¿Cómo ven ahora el tema del género de la telenovela, que es donde ustedes provienen? O sea, las telenovelas, los unitarios, la historia de amor. La novela. El dramaturgo que cuenta una niña que camina por la calle y se enamora porque un carro le vino y casi la atropella. Sí. Y el tipo salió con un flu y ella llegó y con el olor de su perfume hipnotizó. Está bien, a Televisa ya. ¿Cómo ven el género hoy? Bueno, lo que sucede es que es totalmente diferente aquí en Miami, porque aquí se está apelando a un público mexicano mayormente, y eso hace que condiciona la actuación de los actores que no somos mexicanos. Claro. ¿Verdad? Que te piden todo el tiempo como el acento trucar. Neutro, que no es tan neutrito, porque no es tan neutrito. Es más de Chihuahua. Exacto. Entonces, el acento neutro es otra cosa. El acento neutro es hablar completo. Yo, además de todo, doy clases de actuación y de acentos y todo lo demás. Okay. Una diferencia es hablar completo, ¿verdad? Pronunciar bien, audible, que sea entendible lo que dices. Y otra cosa es el acento mexicano. Es otra cosa. Claro. Si es una novela donde te exigen el acento mexicano, vale. Por ejemplo, yo en Telemundo hice el rostro de Analía. Hacía la mamá de Elizabeth Gutiérrez y de Jimena Duque. Pero mi personaje era una inmigrante mexicana que llegaba a este país con sus dos niñitas de la mano. O sea, tenías que hablar mexicano. Entonces tenías que hablar mexicano, por supuesto que sí. Claro. Ahí tuve que hacerlo. Pero, por ejemplo, después hice en Venevisión Sacrificio de Mujer, un personaje de una malvada buenísima.
Y no, ahí no tuve que usar ese acento porque era más universal. Venevisión no te lo exigía tanto aquí, Venevisión de Miami. Internacional. Correcto. Entonces depende. Que ahora se llama Cisneros Media. Bueno, sí, pero en este momento no están haciendo novelas, no. Lamentablemente. Uh-huh. Pero lo que te quiero decir es que si haces una serie, por ejemplo, no tienes que usar ese acento. Si haces una novela en Telemundo donde tenga un personaje de mexicano, claro, pues no tendrás que exigírtelo y tendrás que hacerlo. Pero yo soy de la que defiende que el acento neutro es una cosa y el acento mexicano es otra. Claro. Depende de lo que hagas. Y por supuesto que defiendo la calidad de todo lo que se hizo en Venezuela. Eran grandes novelas, maravillosas novelas. Nosotros llegamos a tener el primer lugar internacionalmente como las mejores novelas del mundo. Totalmente. Pero todo eso se vino abajo con toda la porquería que ya tú sabes que ha arrastrado todo. Exacto. Hasta las producciones dramáticas, hasta el teatro, hasta todo lo que es el arte. Pues. Claro, porque además la televisión requiere mucha plata. Mira, eso es así. Inversión, claro. Añadir que afortunadamente nosotras vivimos que, bueno, ella vivió de las primeras épocas de la internacionalización. Y sí, del furor de los 80. La primera novela que yo protagonicé fue justo exacto, en los 80. Que fue un golpe internacional. Sí. Y yo viví de las últimas. Porque después de eso entró el mercado colombiano, entraron las producciones colombianas. Bueno, pero tú trabajaste en Perú. Claro, yo trabajé. Que también había un furor en una época con Perú y muchos actores iban allí. Sí, ¿cómo sí, íbamos a trabajar, por supuesto. Y yo digo que. Roberto Moll, que era peruano. También, que trabajaba muchísimo allá. Entonces, afortunadamente, pertenecimos a una época donde la televisión venezolana era muy internacional. Pero no solo eso, sino era Sábado Sensacional, los Miss Venezuela eran vistos en todas partes, las telenovelas, bueno, chéverísimo, Bienvenidos y que lo veían todo Estados Unidos. Bienvenidos, sí. Entonces, tuvo su época de gloria y de oro la televisión venezolana. Claro. Y después se disminuyó por la entrada de la televisión colombiana al mercado internacional, que fue furor. Entonces sí. Nosotros casi que Betty combatíamos. Betty la Fea y todas las brasileras dobladas. Oh, sí. Entonces después era. En verdad la novela colombiana muy buena con una temática fabulosa. Sí. Mujer con aroma de café y todas aquellas cosas. Pero ahora lo que yo creo que está pasando es también un fenómeno de lo que sucede con la televisión en el ámbito general como medio. Uh-huh. La televisión vive la peor crisis desde que fue inventada. O sea, como medio está en crisis y muchos temen, no que desaparezca, pero que, digamos, como lo que le pasó al cine, pues que pase a ser un medio, porque antes el cine era lo que era la televisión en esta época o lo que era hasta bueno, hace poco. Bueno, hacer películas a lo máximo. Y fue desplazada. Como... Entonces ahora la televisión está siendo desplazada, claro, digamos, por las redes sociales, en los teléfonos celulares, bueno, las redes sociales. Y las plataformas. Y las plataformas también. Netflix, sí. Claro. Entonces, Netflix, o sea, por eso pero digo... además que compite con una gran calidad, con una claro, gran... Pero y con mucha plata. Pero una también inversión. Para nosotros, los actores, aunque está la plataforma de Netflix, Netflix está apostando a muchos actores nóveles. Claro, claro. ¿Entiendes? Claro, entonces claro. Las casas productoras hacen casting de gente de que de repente es desconocida y cualquiera puede actuar. O sea, no hay tanta entrada. Le pagan menos. La verdad que no entiendo, no sé por no, qué. No, pero fíjate que también. Ahora tú ves entradas, algunos, incluso en Hollywood, ves que algunos actores de Hollywood están en Netflix. Bueno, pero tienen también mucho que ver con el tema de las redes sociales, porque conozco amigos que están en Hollywood, que entonces le dicen, están entre dos personas. Y queda una chica bellísima y otra chica bellísima y le dicen, ¿cuántos seguidores tienes tú? 1,000,000. Y tú, 150,000. Me vamos a rodar. Claro. Por eso es que yo ando haciendo stories como loca. Rodate. ¡Ya, sal! ¡Ay, nada, amigo! ¡Es claro. Claro, porque hay que jalarle mecate a este perolito. Claro, porque el tema de las ya redes no sociales... Ya no es el ejecutivo del canal, mi amor. Claro. Yeah. Porque también les interesa mucho, bueno, si yo voy a apostar a que tú entres en mi proyecto... ¿Qué me propones tú? ¿Qué me das? ¿Qué me ofreces tú? Claro. Aparte del cartel que antes era, bueno, entró Julia Roberts, por decirte. Bueno, sí. Julia Roberts, mujer bonita y tal. Pero bueno, ok, está Julia Roberts, pero también hay una chama que tiene 35 años, pero que tiene 15 millones de seguidores. Sí, claro. Entonces claro, también es como... Claro, blogger, influencer. Sí, no, claro, además son demasiadas plataformas. Ya hoy en día otras. También los nichos son mucho más pequeños en todo. Tanto en la música igual en la televisión pues y en la radio ni hablar. Wow. Ya con lo Spotify y todas las plataformas que yo quiero hablar de eso contigo son mucho más pequeños en todo, entonces es más difícil, más especializados. Fíjate que ahorita cuando tú dijiste lo de la televisión, yo los amigos invisibles agarramos como la última ola empezando de la televisión, vamos a decir época de oro, porque eran además 4 canales que llegaban a nivel nacional. Claro. Entonces nosotros hicimos primero
la primera vez que hicimos Sábado Sensacional, que nos cambiamos los instrumentos, no nos volvieron a llamar porque era como que ese es... Claro, una falta de respeto. Ese es despelote, una falta de respeto. Pero Frecuencia Latino, con Daniel Zarco, le encantaba ese despelote. Nosotros hicimos como 15 Frecuencia Latino en el Canal 8. Y lo que tenía había, un rating increíble. Porque habían 4 canales. Claro. Prime Time, sábado, 6 de la tarde, lo mismo hicimos. Claro. Entonces, eso fue algo que nos ayudó a nosotros a ser muy famosos. Siendo una banda underground venezolana, caraqueña. Las bandas no querían hacer eso, porque qué raya. Claro, sí, lo que intensidad. No, sí. Nosotros decíamos, qué pena no es tu música, eres tú doblando. Claro, claro. Eso, por eso le fue bien. Sí, total. Sí. Pero en esa época, en los 90, bueno, hacer Sábado Sensacional para mucha gente de la música underground, callejera, era como, pero ¿por qué vas a Sábado Sensacional? Bueno, era una gran plataforma. ¿Cómo no? Que muchos salseros, músicos, gente de fuera, pero aprovecharon esa plataforma. Pero nosotros era como que, ay, pero imagínate, yo me acuerdo sobre cuando... Sobre todo para el rock más. Yo era es como muy ordinario. Sí. A eso. Sí, y tú sabes que la postura de los amigos era como, mira, pero estás siendo racista con un público que tú no sabes si le va a gustar. Pero por supuesto. Está siendo racista y clasista con tu arte, por llamarlo de algún modo. Por eso los amigos siempre dijimos, y bueno, y Frecuencia Latina nos amaba. Frecuencia Latina nos decía de repente a las 2 de la tarde un sábado, el artista de las 8 de la noche no viene. Tú puedes venir 8 de la noche un sábado. Imagínate. Varias veces nos pasó también que el baterista está surfeando y el otro está en el Ávila. Llámate a dos panas ahí que se pongan lentes, la ropa, sombrero. ¡Bam! Y una camisa con una guacamaya. Vámonos. Julio, justamente lo que decía. Pero no decían que no. Nunca decían que no. No, no, Frecuencia Latina iba. Exacto. Una cosa que decía Flor del acento neutro. Ustedes han pegado mucho en México. Justamente hablábamos fuera de cámara que ahora mismo los Amigos Invisibles, creo que el público más fuerte es el mexicano. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque... Buenísimo. Gracias a Dios porque... Y amor con ellos porque, bueno... Porque es lo máximo. Porque además mucha gente, cuando vivíamos en Venezuela, cuando yo tengo ya 8 años acá, me acuerdo que yo no soy músico, pero cuando uno tenía panas músicos, gente de la música, te decía, para sobrevivir en la música tienes que irte del país. Porque de este mercado no vives. Uh-huh. Porque los shows, qué sé yo, la piratería, todo mata la música, de alguna manera mataba la música. Y las copias y todo. No permitía que las bandas florecieran porque no ganaban plata. Y México siempre era como el Hollywood de las bandas latinoamericanas. O sea, entrar en un mercado como el mexicano era como, bueno, como un actor entrar en la novela mexicana. Pero sigue siendo muy bueno ese mercado de México para ustedes. Es el principal, es un mercado que además venimos trabajando desde el 99 a pico y pala. ¡Wow! Un montón de años. Wow, desde que la disquera nos firma que confían que nosotros podemos pegar en México, pero eso no fue pegar de la noche a la mañana. Y bueno, y todavía lo que hablábamos fuera del aire, que la gente que trabaja con nosotros dice que los amigos deberíamos tocar más en fiestas de pueblos y en palenques porque no hemos llegado a ese nivel que ellos creen que deberíamos estar. Entonces, bueno, pico y pala. Creo que ibas al punto del acento neutro. ¿Te ha afectado el no ser mexicano? O sea, el que te pares en una plaza, en un concierto y digas... ¿Qué dice mi gente? En vez de, ¿cómo están? No, para nada. ¿Les pica? No, más bien la gente que trabaja con nosotros y que ha trabajado, le piden a los músicos que no pierdan eso, porque esa es tu parte de tu atractivo. Recuerda que en años pasados, ¿verdad? Cuando la novela venezolana ocupaba ese primer lugar internacionalmente, decían, en países que visité en ese entonces por la novela, qué bello como hablan los venezolanos. Me encanta. El acento venezolano, qué cosa tan bella. Entonces le fascinaba. Pero aquí empezó a crecer la audiencia mexicana. Entonces la novela se hace para un 70-80% del público México, mexicano. Que es el público. Y es razonable, es entendible. Claro, es entendible, sí. Pero yo recuerdo cuando decían eso. Ay, qué bonito hablan los venezolanos, es que los actores venezolanos. Un acento bello, no es porque uno sea venezolano. Pero uno que escucha el peruano, el mexicano, el argentino, el colombiano, bla, 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 de verdad, objetivamente es bonito. Sí. No, además que la novela venezolana tenía un gran nivel. Digo tenía, lamentablemente, porque en este momento no es así. Pero no hay, ¿no? No hay. Y es impresionante, Flor, porque además tú, bueno, abriste el boom de la internacionalización de las novelas y la cerraste casi con Mi Prima Ciela. Pues con Mi Prima Ciela, fue una novela que pegó muchísimo, ya yo vivía aquí. Y en Venezuela fue un batacazo y fuera. Una locura fue aquello. Con esa novela cerraron el canal, estaba pero pegada del techo la sintonía bárbara
Y con esa novela cerraron el canal. Imagínate, la gente se aglutinaba en la puerta del canal a pedir la novela. Entonces la gente del canal dijeron, bueno, no podemos transmitirla, vámonos a las plazas. Y vamos a la Plaza de las Mercedes, la Plaza con Mion, pantalla gigante, y eso era así, increíble, de gente viendo la novela, y la gente lloraba dándonos las gracias por estar ahí, por ir a apoyar la transmisión de la novela y por poder ver la novela. Pero es una cosa impresionante lo que fue mi prima Ciela, sí, realmente. O sea, ¿cuántos capítulos hicieron así en vivo? Bueno, no se pudieron hacer muchos porque eso no se podía sostener. Porque eso era un evento. Porque, además, como un evento no, gratis. No, ¿no? Llega, no, no, y no solo que eso, sino que no llegaba a tanta gente como llegaba a la televisión. Pues. Uh-huh. Acuérdate que después quitaron la televisión por cable también. Entonces uh-huh. Ahí ya se estranguló la idea, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa. ¿Cuánto hicimos? Como un mes más de novela, nada más. Claro, claro. Pero ya vamos a regresar, porque tenemos muchos, muchos, muchos cuentos que echarle. Pero vayan a buscar agua y todas esas cosas, se bañan. Vayan al niño y se vuelven a sentar. Me sirve mi trago. Ya empezamos con George a la cara. Si tus fiestas son así, tristes, solos, desolados, bien vestidos, pero solo, es porque no has probado un buen ron. Ron Diplomático, 100% venezolano, el ron venezolano más premiado en el mundo entero. Así que te invito a que cambie esa rumba, que cambie ese ánimo. Mira, que dejes esos boleros atrás y que empieces a sentir el tambor en tu cuerpo hasta que se descontrole. ¡Salud!